Ay, griten, griten, dale. Miren que... Señor, usted no. ya está la pavada, ¿eh? ¿Podemos hablar? Es con ustedes. ¿Qué hablamos nosotros? Liguilla no, liguilla no. La ropa la habíamos prestado, la habíamos pedido prestada para dos ruedas. ¿Qué íbamos a imaginar que teníamos que estar de vuelta? Nosotros pensamos que lo de las tres ruedas en carnaval era una joda, era mentira. Un mito urbano, viste, como la llorona. Tenemos que estar de vuelta. Pensamos que era mentira de los carnavaleros. Ahora por suerte la fueron a buscar. No sé si está viniendo. ¡Bache! Yo sé que usted... ¿Qué? ¡Bache! ¿Qué, vino? ¡Acá, acá! ¿Dónde está? No me dejaba pasar, me pidió contraseña, vos. Está loco. Yo le dije, estamos en la liguilla, ¿no me cree? Y yo lo creo. ¿Qué querés que haga? Mira, traje las recién me las dieron. Mira, toma, toma. Va, muchacho. Yo sé que lo hicieron por nuestro bien, ¿sabés? Para que hagamos más tablado y eso. Eso nos gustó. Ayer hicimos tres tablados. Estábamos, pará. No, imagínate, nos sentíamos los Gabi, nosotros. No, tío, agrandados así. ¿Te lo hicimos como trompada de los nervios, viste? Para llegar a todo. ¿Te acordás que los Gabi se subían por una escalera y decían, buenas noches, con el mismo buenas noches se bajaban por la otra y decían, sí, fueron sus Gabi. Estos fueron mis Gabi, 5 minutos. Así, tres tablados en media hora hicimos. Ahora le dijimos. ¿Qué escribimos el año que viene? Si estamos en la liguilla. Nuestro chiste son eso, la pavada de salir último, toda esa pavada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a robar, ¿eh? El año que viene vamos a hacer Ciranolandiola, Chovilolandiola, los gauchos patones, vamos a empezar a afanar. Ya tenemos de primera morada, vamos a hacer el Circo del Sol. No podemos hacer ni una vuelta carnero, pero no sé, agarraremos unos palos de acá atrás, ¿sí? Y de segunda morada vamos a hacer el piquete de la Colombina, que ni el nombre le vamos a cambiar, vamos a dejar así, el piquete de la Colombina, sí. Y para que vean que estamos robando en serio y que empezamos hoy a robar, señores. ¡Pache, pache! Sí. Tomate, traje la tuya. Ah, gracias, gracias. ¿Que te habías olvidado? Sí. Tengo la última. No sabes con qué venimos. Y sí, sí. Mirá para allá. ¿Qué? ¡El avión! ¡El avión de los Chovis! Que hoy te dará el futuro.
Chovis está tratando de dar el humor que será nuestra alma para batallar. Cho, 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 Chovis, cho, 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 Chovis, cho, 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 Chovis, Chovis, a divertirnos, Chovis está. Bien, chiquillos. Bien, bien. ¿Hay que bailar ahora? Hoy no es cuando se puede hacer lo que quieras, no. Hay que bailar. Bueno, va, va, va. ¡Eso! Porque llegaron tus humoristas. Y con todas las yo quiero... Lero, la, lero, lero. Venimos a divertirnos y eso al primero. Sin rencor y sin recelo, queremos estar felices, no importa el credo. Sin color y sin razones, que vuelva junto a mi plena los corazones. Que ya no me importa nada porque la vida se vuela. Tan solo reír un poco y poder bailar esta plena. Reírte un poco mal, bailando sin temores. Febrero de colores, yo como te lo doy a ver. Y a disfrutar, no tardes en la espera. El tiempo siempre apremia, no lo dejes pasar. ¡Epa! ¡Va, va, 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 va! ¡Eso! ¡Ahí va! A ver, ¿cómo dice? Mueve esas caderas. Que te lleva, te va transportando aunque no lo quiera. Y allá si pides pista, vamos que despega. Volaremos juntos, hoy la vida se está. Esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Y no pararás por más que quieras. Ya no queda más razones. Febrero multicolores. Reíte un poco más, bailando sin temores. Febrero de colores, yo como te lo dan a ver. Y a disfrutar, no tardes en la espera. El tiempo siempre apremia, no lo dejes pasar. ¡Va! Tiembla Nazareno. ¿Qué alma podría? ¿Cómo me van a hacer bailar y después hablar? No puedo respirar. Miren, no sé qué pasó. Señores, ya encontramos una cosa para poder respirar en esta parte. Traer a... Sí, loca. Seguro, estoy intentando acordarme la letra. Aparte, hace 5 minutos me dio un pedregullo y no me dijo nada. Me lo hubiera dicho ahí o me lo grita en la cara. Pero ahí. Señores, queremos... Porque vieron que estamos robando nosotros ahora. ¡Ay, volviste! La amo. Vamos, vamos. ¿Vieron que estamos robando? ¿Viste que vino Vidalín con Sociedad Anónima? Y siempre traen unos famosos los otros grupos y hacen chistes. Nosotros trajimos a Fernando Morena. Un fuerte aplauso, está en la fila de 18, creo. Eso me da tiempo a respirar. Pásame. Le queremos hacer un pequeño homenaje. Y así pasó el homenaje a Fernando Morena. No se nos ocurrió ningún chiste, ninguna pavada. ¡Es rara! Apagale la luz que si no se copa. Aparte los liguilleros somos nosotros, Fernando. Bueno, no, vamos a hablar un poco en serio. Se nos está terminando carnaval y vieron que los carnavaleros sufren mucho cuando termina carnaval porque les entra como la falta de contacto con el público, les entra como una depresión, una angustia muy grande. A mí en lo personal el año pasado me vino, tuve todo el año como con una cagalera así, impresionante. Onda catarata, viste, era una cosa que... Que vos decís, ¿cuándo corta esto? Sí, porque en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo se agarra estrés, ataque, pánico, todo eso, yo me agarro cagalera, ¿no? Es que soy un desgraciado. Igual fui al psiquiatra, sí, porque los médicos, los psicólogos no me gustan, los psiquiatras sí, porque te dan estas pastillas, viste, que están buenísimas. El rigotril, que está bárbaro. Te tomás una de esas y salís a la calle tipo...
ves todo más lindo, es todo color de rosa. Te seguís cagando igual, pero no te importa, es maravilloso el Ricotril. Te mirás al espejo y decís, ay, qué lindo que estoy, todo enchastrado, así, ah. Aparte caminás así, con cara de drogadicto y abrazando a todo el mundo, sos como un Teletubby, lo más parecido a un Teletubby que hay. Yo te digo, los psicólogos no me gustan, bicho podrido, porque vos le haces un comentario y ellos ya saben por dónde viene, por qué lo decís, tu perfil psicológico, saben que te veo olor a pata, que tu padre paga 500 pesos la entrada ahí abajo, todo. Entonces yo no te voy, y más que me sugestiono por cualquier cosa yo. Entonces mirá si voy al consultorio de uno de estos y me dice, Pachela, usted tiene una homosexualidad reprimida. ¿Cómo me sugestiono yo? Ah, me hago caroso, no tengo ningún problema. Si el tipo lo dice por algo, estudió 20 años y le voy a andar llevando la contra, no. Ya salgo, le doy un beso al portero, me voy para Caín, para Ibiza, para todos esos lugares. Empiezo a salir con el Bullock. El Bullock es un travesti amigo de nosotros que va para allá para el club. Está convencido que es igualito a Sandra Bullock. Lo único que es negro. Más bien se parece al Chingue Morales, pero nosotros no le decimos nada para matarle la ilusión. Buena gente. Ya sé, deben estar pensando qué tiene que ver esto que está diciendo Pachela con lo que va a pasar acá atrás. ¡Nada! Eso es lo maravilloso de nosotros, no tiene nada que ver con nada. Porque para nosotros carnaval es distinto, ¿viste? Es como... Es distinto, no sé... Es eso, es distinto. Porque nos gusta esa frase la agarramos como bandera porque podés contestar cualquier cosa con el distinto, ¿viste? Yo, que soy medio alma podrida, agarro a los grupos humoristas y empiezo, esto es todo chiste de internet, todo chiste de internet. Siempre viene alguno a cagarte y te dice, usted también tiene chiste de internet. Pará. Es distinto. Es distinto porque ellos usan internet de esa de la Intel y no, es distinto, no va a comparar. O con tu novia, que dice, ¿por qué yo no puedo salir a bailar y vos viniste ayer a las 4 de la mañana borracho con una bombacha en la cabeza? Mi amor, es distinto. Una alma podrida, le cambiás el tono nomás. Ustedes se preguntarán por qué lo digo esto, ¿no? Porque nosotros vamos a festejar 3 años ahora. Cuando todos festejan los 20, los 25, los 30, nosotros festejamos los 3. ¿Por qué? Porque es distinto. ¿Quieren decirlo? Díganlo, ¿eh? Cuando yo diga por qué, ustedes dicen porque es distinto. Está buenísimo, ya lo hicimos 2 veces. 3 ahora porque estamos en la liguilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vamos a meterle onda? Lo sabemos que no vinieron por nosotros, pero ya están acá. Ya pagaron la entrada. Alguno pagó 600 mangos, viste que te la revenden carísima. Se ve que debe cortar los huevos de decir 600 mangos para decir es distinto, me quiero morir. Sí, pero ya está. Entonces, vamos a meterle todo fuerza como que nos quisieran, porque después nos vamos en el camión. Che, qué público frío el de hoy, ¿no? Sí. Y ustedes le dicen, lo echó una cagada. No, ¿para qué? Podemos terminar todos juntos. ¿Eh? Señores, vamos a festejar los 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Me hacen emocionar. Ahora sí, lo que todos esperaban. No sé si lo esperaban, pero ya lo hicimos así las 2 ruedas. Humorada 2007 de tus humoristas. ¡Lo! ¿Qué hace acá? ¡Lo! No hay humorada. ¿Cómo no hay humorada? No hay humorada. Ah. Vamos a cantar con humor, a bailar con humor, pero humorada. Lo que es humorada, no hay, Pache, no hay. Yo vine por la humorada, es lo único que sé hacer. Y bueno, mira, sí, te vas para allá atrás, cuando terminamos nosotros, entras, hablas de milanesa, empanada, torta frita, que digan que es distinto, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Me perdí el gran hermano por venir acá y me dice que no hay humorada. Bueno. Hoy era noche de nominaciones. Viste que se arma unos relajos después con la... Es por esto que digo que no hay humorada. Lo que pasa es que la gente habló más de Pachela que del conjunto. Al conjunto Pachela no le sirve. Mis conocidos, mis amigos, mi madre, lo único que preguntaban era, ¿el año que viene sale Pachela? ¿Sale Pachela? ¿Sale Pachela? Sí, sale Pachela, pero va a ser de árbol. No va a ser nada. Y eso nos posibilita repartir mejor la letra, que cada uno tenga su parte, su momento. Por ejemplo, ahora viene la parte de Néstor, que está mortal. ¡Néstor, tu parte! ¡Ay, pero qué linda que te viniste hoy, Néstor! Me viene linda porque hay una tal Walter. ¡No! De un San José, creo que viene. ¡No, no seas peleadora! Que es cómica porque, mirá, se sufre las 3 ruedas, ¿no? No puede venir a la liguilla a hacer de mina. No, no. Artola, primer plano. Estas son piernitas depiladas, papá. ¡No! ¡Vamos arriba!
Pelito en el pecho te falta. Walter, ¿sí? Es una compañera, Walter, sí, es una compañera. Y, sufrir de mina, ¿sabés lo que se me cagaron de risa en el laburo? Y, mi abuela, mi vieja, todos. Bueno, Néstor, vamos con tu parte. Sí, ¿y cómo dice Néstor? Con ganas, mirá, pavo, ¿cómo es? Walter, arranca en morada. Así no me... Se solicita la presencia del doctor González en emergencia. Doctor González, a emergencia. No, González, vos no. El González de la punta. El de la otra punta. El González con más...